Tropas ucranianas continúan sumando victorias y esta vez le tocó a un batallón de tanques blindados y varios vehículos de logística rusos que fueron emboscados y destrozados al cruzar el río Siversky-Donetsk. Igualmente en este informe tenemos el increíble comunicado que señala que los pilotos rusos no tienen los elementos idóneos para pilotear sus aviones y cumplir sus objetivos de manera exitosa. El ejército ruso ha sufrido grandes pérdidas, incluida la destrucción de alrededor de 3 docenas de tanques más otros vehículos blindados, después de que el ejército ucraniano hiciera estallar un puente de pontones sobre el río mencionado en la región de Lugansk, según los informes. ¿Qué está pasando al interior de las Fuerzas Armadas rusas y cuál es el estado de ánimo de sus soldados? Si quieres saberlo, continúa con nosotros hasta el final de este informe, para que tengas los elementos suficientes para que puedas sacar tus propias conclusiones. Y de nuevo te damos la bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News. Comparte nuestros videos en tus redes sociales y no olvides estar pendiente de nuestros siguientes programas. Bien, la inteligencia del MI6 británico advirtió que es probable que las fuerzas rusas se vuelvan a desplegar en la orilla oriental del río, en donde fue destrozado todo un batallón mecanizado ruso. Las imágenes satelitales recopiladas por la empresa de inteligencia geoespacial Black Sky muestra que un puente construido con pontones y utilizado principalmente con fines militares fue destruido este miércoles, después de que la artillería ucraniana atacara el puente y el área circundante. Para atacar este tipo de columnas de blindados rusos, las fuerzas ucranianas están recibiendo información satelital proveída por la inteligencia norteamericana y la británica, que le dan las coordenadas a la artillería. Sin embargo, los proyectiles guiados son la clave para aumentar la eficacia de la contraofensiva de los ucranianos. Las imágenes muestran el humo que emana del puente medio hundido, con vehículos blindados destruidos que yacen en las orillas del río Siversky-Donetsk, que corre de oeste a este entre las provincias rusas de Donetsk y Lugansk, controladas por rebeldes separatistas en el este de Ucrania. Con ojos en el cielo, así literalmente, mirando los movimientos de los rusos en su ocupación del territorio del Donbass, las tropas de Zelensky les están dando duro a los rusos, que no han podido avanzar. Ni siquiera los batallones de infantería de chechenos que el Kremlin planeaba usar para una arremetida cuerpo a cuerpo han podido entrar más allá de las regiones separatistas. El miércoles, el Ministerio de Defensa de Ucrania compartió las mismas imágenes, alegando que las fuerzas terrestres ucranianas, artilleros de la Brigada de Tanques número 17, inauguraron la temporada de vacaciones para los rusistas, refiriéndose a los soldados rusos, en un comunicado que resultó jocoso para muchos analistas. Algunos se bañaron en el río Siversky-Donetsk y otros fueron quemados por el sol de mayo, decía el comunicado. Seri Haidai, jefe de la Administración Militar Regional de Lugansk, dijo que el ejército ruso creó un puente hecho de pontones para transferir personal y equipo militar, pero todos los pontones fueron destruidos junto con el equipo y las tropas rusas. No hay informes todavía de las bajas rusas, como es lógico, pero se cree que fueron alrededor de 300 soldados fallecidos. Un poco más adelante te tengo un comunicado del Ministerio de Defensa ucraniano en el que se advierte la ausencia de una respuesta por parte de Vladimir Putin a las madres y padres de soldados enviados a esta absurda guerra. Y te advierto que te vas a sorprender. Haidai dijo lo siguiente, y abro comillas: en Volodivka, donde el enemigo intentó crear un puente sólido y transferir equipo y personal a nuestro lado, tuvimos un éxito parcial. Pero justo ahora, todos los puentes de pontones fueron destruidos, todo el equipo ruso fue destruido y del personal restante unos fallecieron y otros huyeron nadando hacia el otro lado. En esta fotografía satelital se puede observar el puente hecho de pontones que fue destruido por las tropas ucranianas. Según una estimación de Forbes, alrededor de 50 vehículos y hasta 1000 soldados fueron capturados por la artillería ucraniana,
eliminando efectivamente a todo el batallón en lo que sería un contundente golpe contra el ejército ruso. Había alrededor de 3 docenas de tanques y otros vehículos blindados, en total más o menos 50, destruidos a lo largo del río después del exitoso ataque del ejército ucraniano, informó Haidai, y cierro comillas. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo el viernes que el movimiento de las fuerzas terrestres rusas en el Donbass es lento y desigual. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. Lo que se observa en el terreno es que por donde asoman la cabeza los rusos son repelidos y las fuerzas ucranianas continúan ganando terreno. Según la inteligencia del ejército británico, es probable que las fuerzas rusas se vuelvan a desplegar después de reponer las pérdidas en la orilla oriental del río Siversky-Donetsk. Mientras tanto, a medida que avanza la guerra, Ucrania ofreció la primera propuesta de su tipo para buscar negociaciones para un intercambio de prisioneros. Ucrania ofreció la liberación de los prisioneros de guerra rusos a cambio de los combatientes gravemente lesionados atrapados dentro de la acería Azovstal de Mariupol, lo que significa que Zelensky no ha abandonado a sus soldados. En esta fotografía se puede ver varios tanques y vehículos con logística y soldados señalados con flechas rojas que fueron destruidos en la ofensiva ucraniana. También podemos observar el video de los restos del batallón ruso que sufrió las consecuencias. Ahora, con respecto al intercambio de prisioneros, la viceprimera ministra Irina Berechuk dijo el viernes que han considerado una serie de opciones diferentes, pero que ninguna de ellas es ideal, y confirmó que las negociaciones para un intercambio de prisioneros estaban en marcha. Se cree que alrededor de 2.500 soldados ucranianos, 700 de los cuales están lesionados, siguen escondidos dentro de la siderúrgica de Azovstal, gran parte de la cual ha sido bombardeada hasta convertirla en escombros. Por su parte, el secretario de Defensa del Reino Unido afirmó que los altos funcionarios de Rusia le fallaron a sus soldados en el campo de batalla. Y una de las mayores pruebas de ello es que los cuerpos de cientos de soldados fallecidos en Ucrania, esto dice el informe del Ministerio de Defensa ucraniano, están listos para ser entregados a Rusia y se encuentran dentro de trenes refrigerados, pero que Moscú no ha mostrado ningún interés en reclamarlos. Asombroso, ¿verdad? Sorprendente, ¿no es cierto? Y ni en estas horas difíciles para las familias rusas que han perdido a sus hijos en esta guerra, el líder ruso muestra el más mínimo interés por entregarle los cuerpos de sus hijos a estos padres que están sumidos en la desolación. Ahora vamos con el análisis sobre los cazas rusos derribados en misiones en Ucrania. El informe dice que se hallaron aviones de combate rusos destruidos, y ojo con esto, con receptores GPS rudimentarios, es decir, con aquellos que usábamos en nuestros vehículos antes de los celulares, pegados a los tableros de los aviones. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo. El secretario de Defensa británico Ben Wallace afirmó que el Estado Mayor del Ejército Ruso debería asumir la responsabilidad del fracaso de su ejército debido a su mala preparación para la batalla y un equipamiento inadecuado para su invasión a Ucrania. Los comentarios de Wallace se produjeron después de que presuntamente se encontraran receptores GPS pegados a los tableros de los Sukhoi Su-34 que fueron derribados en Ucrania. Al calificar la invasión rusa de Ucrania como una guerra ilegal, Wallace dijo el lunes que los altos oficiales de Rusia le fallaron a sus soldados en el campo de batalla porque sus vehículos no contaban con el equipo de conciencia situacional y de gestión digital de batalla que se requiere para este tipo de operaciones. Es decir, que los mandaron a la loca. El secretario de Defensa hizo referencia al equipo inadecuado de Rusia y al poco apoyo a los soldados durante la invasión, cuando comentó lo siguiente, y abro comillas, los vehículos rusos no habían recibido un mantenimiento adecuado, motivo por el cual muchos vehículos de logística quedaron varados, lo que provocó que los neumáticos baratos reventaran y fallaran los ejes de los camiones. Todo debido a un mantenimiento deficiente, o posiblemente porque el dinero para este mantenimiento
fue destinado a otra cosa. Y cierro comillas. Aparte, la gran cantidad de imágenes de los drones ucranianos sugiere que también carecen de un sistema más amplio y eficaz de defensa aérea y antidrones. Y esto es más que obvio. Pasamos entonces a concluir que Rusia perdió credibilidad en el plano internacional como potencia militar y armamentística, y por eso los soldados rusos se encuentran con la moral en el piso. Triste, ¿no es cierto? Y por hoy hemos terminado nuestro informe. Esperamos tus comentarios al respecto. Nos vemos en nuestro siguiente programa.